Yo te puedo decir lo que yo he escuchado de él. El tipo fue deportado por un pito a esto. El tipo tenía a su esposa, a su mujer aquí, sus hijos. Y el tipo lo deportaron y la mujer y sus hijos fueron para allá, para RD, a vivir con él cómodo. Ella estaba en un gimnasio, ya ellos venían trayendo problemas. Porque Juan se estaba quedando sin dinero porque le compró un Tesla. Él le compró un Tesla a ella. Entonces Juan estaba un poquito medio flojo y ella no le daba la atención. De hecho, ella tenía con él ya unos 4 años más o menos y ella nunca subió fotos de Juan, de ellos como pareja. ¿Qué tal, mi gente? Nuevamente, y hoy tenemos un gran invitado, Manny Ortiz. ¡Qué ¡aplauso! Placer! ¡Qué placer! Dímelo, Manny. ¡Aplauso! ¡Qué bueno verte, hermano! Dímelo, Andy. Dame esos 5, Manny. Andy, tú me tiraste hoy, Manny. Tenemos que hacer una vuelta. Manny, frena hace media hora y el tip, lo que usted diga. Frené, claro, no, porque que, imagínate, lo real con lo real. Claro que sí. Manny, te quise invitar. A ver. Porque tú detonaste en las redes sociales sobre el caso de la jovencita locutora. Jovencita no. E influencer. No, no, no. No diga influencer. Comunicadora y chapeadora. Sigue. Chantal Jiménez. Chantal Jiménez, esa misma. Que en paz descanse. Sí, sí, ya ustedes sí, porque ya está fallecida. Sí. Yo voy a tener que manejarme un chingo porque ya está muerta. So. Ya ustedes conocen el caso de que lamentablemente fue asesinada por su expareja. Por su expareja. Manny, ¿qué tanto conoces tú de este caso y por qué le llamas tú chapeadora a la ya fallecida? Bueno, mira, Chantal Jiménez yo la conocí en el 2019. Junto con mi amigo y mi hermano, un locutor de allá, Robert Sánchez, que me invitó a un lugar a comer y ahí estaba ella. Desde el 2019 al día de hoy yo no he sabido más de ella, pero lo que yo viví con ella fue, me encantó muchísimo, nos seguíamos en Instagram, ella a mí y yo a ella, y lo que sucedió se veía venir. ¿Por qué tú dices eso? Porque el marido, que le apodan Juan Cama, así que le apodan Juan Cama. ¿Tú sabías eso? No. Juan Cama, así que le dicen Juan Cama. Porque el tipo se buscaba su cuarto bacano y el tipo mataba pila. Pero adivina, Andy, a cada cerdito le llega su Navidad. Se encontró con este mujerón, comunicadora, el tipo se fue en una. Y esa fue su perdición. Un tipo que mataba 10 mujeres casi por semana. Y mujeres buenas. ¿A qué se dedicaba él, sabes? Juan Cama vivía en California. Yo te puedo decir lo que yo he escuchado de él. El tipo fue deportado por un pito a esto. El tipo tenía a su esposa, a su mujer aquí, sus hijos. Y el tipo lo deportaron y la mujer y sus hijos fueron para allá, para RD, a vivir con él cómodo. ¿Qué pasa? Que en el proceso de que la mujer fue para allá, para RD, Juan Cama estaba matando. El tipo tiene su cuarto, el tipo tiene lo de él. Un drug dealer de aquí, de California, por muchísimos años. Por eso le apodan Juan Cama. Porque se acostaba con toda la mujer que él quisiera. Tú sabes que en RD, con 2,000 pesos dominicanos, que son unos $30 o 35, tú te coges cualquier mujer, Andy, vida real, tú lo sabes. Y el tipo tenía su moña bacana. Por eso el pueblo o los amigos que lo conocían le dijeron, coño, pero tú eres el tipo que más te acuesta. Juan Cama. Y se quedó con Juan Cama. Ese fue el apodo que le pusieron. En el barrio donde lo conocen. En otro lado lo llamaban por su nombre de pila, que ahora mismo no recuerdo. Pero Juan Cama es más fácil de recordar. Que resulta que el pana se conoce con Chantal en un restaurante exclusivo de la capital. La conoció y el tipo se le acercó a ella hace unos 3 años más o menos. Y el tipo la compró porque Chantal no se enamoró de Juan Cama. Chantal se enamoró del tipo que está gatando. Y por ahí empieza el problema, Andy. Vida real. Que es cierto, tiene que supuestamente hubo un altercado en un gimnasio, creo que escuché, ¿no? Eso pasó el año pasado, pasó eso. Ella estaba en un gimnasio, ya ellos venían trayendo problemas porque Juan se estaba quedando sin dinero porque le compró un Tesla. Él le compró un Tesla a ella. Entonces Juan estaba un poquito medio flojo y ella no le daba la atención. De hecho, ella tenía con él ya unos 4 años más o menos y ella nunca subió fotos de Juan, de ellos como pareja. Lo más sano que hace una pareja, Andy, es que su esposa suba un video o una foto con mi esposo. Oh, este es mi esposo. Ella nunca subió nada de él. ¿Me entiendes? Entonces Juan ya se estaba sintiendo, coño, yo estoy invirtiendo demasiado en esta tipa. Y como que no siento que me está dando el cariño, el afecto que yo merezco. Entonces, Andy, eso fue creando una coraza, tras coraza, tras coraza, hasta llegar al desenlace que ya todos sabemos. Cuando Manny habla de Juan Cama, se refiere a su verdugo, Jesse Graciano. Así se llamaba el asesino, el matador. Exactamente, Jesse Graciano, ¿verdad? Sí. Yo lo conocía como Juan Cama, vida real todo el tiempo. Cuando él le hizo el show en el gimnasio, ya ellos tenían, ya estaban casi mente dejados, pues eso fue el año pasado, Andy. Que resulta que al tipo invertir tantos miles y miles de dólares en esa tipa, ya él dijo, esta tipa es mía, yo la compré. Andy, eso sucede con muchos de nosotros, con nosotros los hombres. Quizás no contigo ni conmigo, Andy. Que... ¿Puedo decir algo mío personal, Andy? ¿Puedo meter algo personal? Dale. Hacer un paréntesis, ¿verdad? Claro. Esto no es, para hablar de mí, pero yo voy a decir lo que yo viví haciendo una comparación con lo que Juan Cama hizo. Yo hice prácticamente lo mismo con la madre de mis 2 hijos. La traje de Santo Domingo, le busqué casa, la mudé, le hice de todo. Y cuando ella se vio que ya ella... sabía coger el tren, downtown, uptown. Ya ella entendía que podía darme a mí instrucciones. ¿Me entiendes? ¿Qué hizo ella? Al yo no asumí lo que ella me quería decir a mí porque yo te traje, ya. O sea, llévate de mí. Yo. ¿Qué hizo ella? Me dejó. Se fue con otro tipo. ¿Y qué resulta? Que después salió, hasta lesbiana salió. La madre de mis hijos. Wow. Duro. A mí me pasaron, y miro la cámara, a mí me pasaron, señores, 10.000 vainas feas por mi cabeza. Pero yo tuve la fuerza de voluntad de yo mirar a mi hijo, Andy. Y yo pensar lo que voy a hacer mañana. Y yo miraba a mi hijo. Digo, mi hijo no me va a perdonar que yo cometa un error con su mamá. Pasó el problema ya. Entonces, yo lo pensé, en mi hijo. Pero Juan Cama tenía 3 hijos. O tiene 3 hijos. Y él no pensó en sus hijos ni en nadie. Y él dejó a su esposa de pila, la que vino de California a vivir con él, con sus hijos, a vivir con él, a darle el apoyo que no le dio la Chantal esa cuernera, porque yo cojo un quille. Porque ¿qué es lo que la mujer dominicana quiere? Un hombre que la ponga bien. Enamoró al tipo. El tipo se enamoró de ella porque la tipa está buena o estaba buena. ¿Sabes cómo le usaron ahora por cuernera? El tipo la tiene bien. Le compró un Tesla de más de 100.000 dólares. Y aún así le pega cuerno. Y aún así abusa. Porque muchas veces no es el cuerno que duele, Andy. Es el maldito abuso, loco. Entonces, ustedes que están viendo esta entrevista o que la van a ver o que han visto los videos en Instagram, van a decir, ¡ay, ese hombre es malo! Ese hombre esto, señores, no juzguen. Ese hombre no se levantó el día de ayer. Déjame matar a mi mujer. Nadie hace eso, Andy. Nadie. Andy, usted no pelea con su esposa, aunque sea discusión. Yo tengo mi esposa actual. Yo con mi esposa no discuto ni por nada hasta que haya algo. Y nada más discuto porque algo está pasando. Antes de cosas, este tema como que me choca mucho, como que me llega. Porque sí. Yo, como sé Chantal, pero Chantal se maneja mal también. Y todos los hombres no tenemos la misma capacidad. ¿Por qué crees tú que están pasando tantos feminicidios en la República Dominicana? ¿Cuál crees tú que es la causa principal de esto? El abuso. El abuso, Andy. ¿No es machismo? Machismo no es, Andy. Es el abuso, Andy. Porque ningún hombre sale a matar a una mujer por ser mujer. Ningún hombre. Tú... No existe, Andy. No hay forma. Y te hablo de la República Dominicana porque ahí que se ven más los feminicidios. ¿Tú sabes cuántos feminicidios al mes el año pasado habían en República Dominicana? ¿Tú sabes cuántos feminicidios, Andy? Por mes, 131 feminicidios por mes aproximadamente. Al año, 4000 y pico de mujeres muertas a manos de sus ex esposos. Esos son datos que yo lo tengo. ¿Tú ves? Datos que yo lo tengo. Y Andy, es que te digo, mi hermano, es que la mujer dominicana, Andy, la mujer dominicana tiene un problema, brother. ¿Qué le dicen a las niñas cuando nacen? Y ya están, tienen una edad promedio, 8 o 9 años. No te busques un hombre de olla. No te busques un hombre desbaratado, un hombre que te mantenga. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, todo viene desde ahí, Andy. Se consigue el hombre que la mantiene, que le da de todo, pero el hombre no la quiere. El hombre le gusta su totico y paga por el totico, pero no quiere a la mujer en sí por ser mujer, Andy. Ahí hay una variante, Andy. Una variante gigantesca en tú querer a tu esposa, a tú tener una mujer que tú le pagas porque te gusta cómo te hace el sexo. Andy, eso es muy diferente, brother. Cuando tú amas a tu esposa, Andy, cuando tú amas a tu esposa, y yo lo digo por la mía, por la actual que tengo hoy día, que nadie la conoce y nadie tampoco la conoce. Tú conocías a la muñeca, ¿verdad? Todo el mundo la conocía, claro. La muñeca. Lamentablemente, hubo incompatibilidad de caracteres y dividimos, normal. No le puse un dedo encima, nada. Y cuando me necesita, yo estoy ahí para ella, para la muñeca siempre. La esposa mía actual, Andy, yo me enamoré de la mujer. Y yo, Andy, no tengo corazón ni siquiera para subirle la voz a mi esposa, Andy. Yo me encojono con ella, ¿sabes qué yo hago? Cojo mi llave y me voy de la casa y vuelvo como en 2 horas. Adivina quién me llama después. Ven para la casa ya, que me hace falta. No hay que darle a la mujer no hay ni siquiera que hablarle duro. ¿Tú sabes por qué, Andy? Porque yo me enamoré de la persona, de la mujer. A diferencia de los hombres dominicanos que tienen poca educación, que se enamoran de un culito y le dan todo y no permiten, y de cuando esa mujer ya no quiere ese hombre, no permiten. Mejor llegan a lo que pasó con Chantal Jiménez. Y eso va a seguir pasando. Había una orden de alejamiento. El tipo estaba preso. Tenía confianza con la familia de Chantal, más con el papá. El papá habló con Chantal. Mija, saca a ese hombre. Déjalo ahí, pues ese hombre es bueno. Es verdad que era bueno con ella. Es verdad, loco. Pero era bueno a un nivel de que él entendía que si yo te doy este mono que está aquí, ya tú me perteneces. Ahí está el problema, Andy. Ahí está el problema. Tú sabes que algo también que a mí... Yo siempre he venido... criticando en mi vida personal, ¿verdad? Cuando yo veo algo de una mujer o esas cosas. La mujer que acepta regalo de un hombre que no le gusta o que no le va a corresponder, no debería de aceptarle regalo. ¿Sí o no? Aceptar regalo de un hombre siendo pareja o un hombre así normal. Un enamorado. Te digo esto porque... hay muchas mujeres que mantienen 10 enamorados, ¿verdad? Cumplen años y los 10 enamorados, eso es muchas flores. Uno para el salón, uno para el pantalón, uno para la uña. Entonces, eso hace de que el hombre en su momento se sienta usado. Bueno, pero esta tipa, lo que me está es coge. Cuando yo le pido lo que yo quiero, porque nota, mujeres, el hombre que regala es porque quiere el de abajo. Está buscando algo. Eso es así. No hay hombre que regale, y me incluyo. No hay hombre que regale. Yo también me incluyo. Porque sí. No. El hombre que le regala a usted... hay un interés. Hay un interés y usted sabe que el interés usted lo tiene en el medio de la pieza. Y las mujeres lo saben. ¿Saben qué hacen ellas? Oh, el tipo está enamorado de mí. Déjame sacarle lo más que yo pueda. Porque, loco, no lo ven de una forma bonita. El tipo está enamorado de mí. El tipo está para mí. Déjame yo abusar de él. Así que piensan, déjame abusar. Pero, maldita loca, el diablo. El abuso llega hasta un maldito punto. Entonces, ¿quién es el culpable? El hombre. Adivinen. Cada hombre piensa diferente. Cada cabeza es un mundo, pero cada hombre piensa diferente. A mí me pueden quitar lo que sea. Quíteme todo, no importa. Yo te lo di porque yo quise dártelo. Y después yo me di cuenta que tú te guardaste de mí. Nada me importa, mija, sigue tu camino. Ese es mi pensar, el mío. Pero el hombre, y especialmente el dominicano, en el 85% es muy machista. Tiene mucho grano y no permite que una mujer que se aplate a mía, que le suba la parte húmeda, lo abuse. No lo permiten. No lo permiten. Por ejemplo, Andy. Ahora mismo, hoy día, Andy, hay un fenómeno. Hay un fenómeno que es atípico en la mujer dominicana. Solamente porque no lo veo en la colombiana, ni en la cubana, ni la venezolana, o la mujer extranjera. Hoy día, Andy, hay un prototipo. Óyeme bien, un prototipo. Cabello potizo, la cinturitica y el culón. Y eso pasa nada más con la dominicana. Todas se ven idénticas. Y después que se hacen, con el dinero que el hombre consigue o coge los taxes, también, van a Santo Domingo, tienen un mondongo sabroso, sabroso, y se hacen una lipo, una vaina, y la grasa la ponen en el culo, y cuando vienen a este país, ya hay que mantenerla, ya hay que pagarle todo. Pero ¿y por qué? ¿Por qué? Porque tú te hiciste un culo falso. ¿Eh? Que muchas veces hay mujeres que se ven bien, pero una que otra se diferencian a nivel de higiene. ¿Me entiendes? Entiendo. Porque no quiero ser tampoco muy explícito. Andy, hay mujeres que se ven bien y tan cortadas. Tan cortadas. A nivel de salud y a nivel de higiene, cortadas. Y esa es la mujer que quiere que tú le pagues. Una mujer que no llegó ni a un 7º curso. Vienen aquí por como vinieron. Y después yo me hice, ay, que ahora, no, que el hombre tiene que pagar. Coño, mira, Andy, ponle para el micrófono. Con ese no, con ese. Bueno, para el micrófono. Yo te voy a buscar otro, ese es muy caro. No, porque, Andy, es verdad. Se van aquí ya conmigo muchas mujeres, loco. Pero porque tú te metas a un quirófano, no significa que ya tú eres superior a mí. De hecho, Andy, cuando yo veo una mujer hecha, porque eso se ve a leguas. Mira, Andy, ¿qué diferencia hay entre una mujer que se hace a Mía Cepeda? Bueno, Mía tiene un 11 pulgadas ahí abajo. No sé cuántas pulgadas son. Porque tú la conoces, ¿verdad? Claro. Andy, y no me digas que no. No me vengan a mí con bulto. Vamos a ver. Porque a mí me ha pasado. Tú estás en una esquina, en la otra esquina tú ves una mujer caminando. Una mujer nítida. Cuando tú estás esperando que la mujer, porque tú quieres ver más cerca. Cuando la tipa está pasando, que tú ves que no es una tipa y es un tipo, ¿cómo tú te sientes? No, mal, porque yo pensé. Me engañé. Que mujer, claro. Me engañaron. Entonces, las mujeres hoy día, lo que se están exponiendo a nivel travesti. A nivel travesti, manito. Entonces, si estamos todos iguales, pues entonces mejor cogemos un travesti mejor y no una asquerosa de esa, porque el travesti te paga a ti. El travesti te pone bacano. Oye, de hecho, si esta entrevista la de un travesti, tírenme 347-375-6059. Tírenme. ¿Que la va a aprender? A romper su fullín. A romper su fullín. Listo, que se vería lindo, Andy. De verdad, Andy, yo... ¿Tú te atreves a dar un travesti? Sí, me gustaría. Me gustaría, sí. Tengo ese morbo, quiero un travesti. Porque es lo mismo, Andy, porque... Andy, esas mujeres que se hacen... Págame renta. Págame salón. Págame el diablo. Págame a Dios. págame Los Ángeles, págame qué sé yo qué. Y después a veces ella quiere darte un chin. El travesti no. Manny, ¿cómo tú crees que se hubiese evitado esa muerte de Chantal? Coño, pero me cambiaste rápido. Bueno, la muerte se hubiese evitado, Andy. Coño, pero y ese cambio, diablo, qué rápido. Sí, porque yo no, sé que, porque yo sé que muchos travestis te van a tirar después de entrevista. No, porque el tema... No, ey, tírenme travesti, que le voy a dar todito. Está open. Hasta Andy le doy yo. El tipo está open. Bueno, volvemos, porque el tema es Chantal. Chantal Jiménez es el tema. Eso se pudo haber evitado cuando él le tiró el tiro a los pies a ella para asustarla. Que eso fue lo que motivó a que caiga preso. Porque él no cayó preso porque él rompió todo en la casa. Él cayó preso porque le tiró un tiro de advertencia a ella. Como que yo te puedo hacer lo que me dé mi gana. Ahí cayó preso. El papá de ella se cruzó. Él duró unos 6 días preso. Y tú sabes, Andy, que si fuera aquí en este país, que tú le tiras un tiro a tu mujer... Puede venir el papá, el papa, el tipo que le dio un beso al niño allá y no sale. Pero están en la jungla, en RD. Lo soltaron. El tigre fue a la casa, puso micrófono, escuchó la conversación de ella con otro tigre, más pobre que Juan Cama, más pobre que él. Y el tipo se cegó. Rompió todo en la casa. Esa información que quien la sacó fue la hermana, creo, de él. De él, sí. Sacó a relucir una supuesta carta que él había dejado. ¿Carta? Meses. Sí, una carta que él había dejado. ¿Carta? No, él dejó una nota de voz, Andy. Había una carta, carta actual. Habla, hermano. Donde supuestamente había sido escrita por él hacía unos meses. De igual manera, un audio... que es el audio del que tú hablas, que supuestamente él también había puesto en la casa. ¿Tú no crees que la familia de él está tratando de justificar que la muerte de ella fue válida? Como hizo que la haya matado. No se puede justificar a alguien de ninguna manera, hermano. No. ¿Sabes por qué? Porque es que tú no puedes quitarle la vida a otra persona, brother. Ahora bien, yo no juzgo lo que él hizo. Yo no lo juzgo a él. Ella motivó a que él actuara de esa manera. Si él fuera... Porque lo que pasa, Andy, es que él es un tigre de calle. Entonces, los tigres de calle tienen ese ego tan alto, tan grande, que no permiten que una mujer le haga lo que le hizo Chantal, brother. El título que él se ganó en California... tipo respetado. Él no aguantó que una mujer se lo pisotee. Yo te apuesto, Andy, y escúchame que te coja de ejemplo a ti y a mí. Yo sé que usted no lo va a hacer, Andy. No lo va a hacer. Que Dios me libre. Esperamos que nunca. No, y nunca me ha pasado por la cabeza eso. Tú no lo vas a hacer, Andy. Yo te conozco. Tu mujer se va o lo que sea. Tú vas a sufrir. Claro. Pero ya. Déjalo hasta ahí. Yo tampoco lo voy a hacer tampoco. Porque somos personas normales, somos hombres que tenemos el sentido común bien puesto. Nuestro ego está a un nivel normal. Cuando tú me llamaste hoy, así rápido, si yo tengo un ego fuerte, yo no vengo, te digo, Andy, tienes que darme $10,000 o $5,000. Yo sé que tú me lo das porque tú lo tienes. Tú me lo has dado ya en varias ocasiones, claro. ¿Me entiendes? Pero, como somos personas normales, Andy, sí, ya, yo estoy ahí. Pero esos tigres, Andy, que manejan masas o manejaban masas a nivel de drug dealer y tienen 10,000 lambones atrás y choferes que le manejan, Andy, no van a permitir que una mujer le haga... Porque, señores, Chantal también lo hizo mal. Chantal lo hizo mal. Porque mejor déjalo y no le pegue cuerno. Tú lo dejas y después haces lo que te dé tu gana. Porque muchas veces no es el cuerno que duele, es el abuso. El abuso, la burla. Y las mismas redes sociales también juegan un papel ahí de la gente burlándose de él. Pero, no, pero está bien, Andy, en las redes sociales hay amor y odio. De hecho, tú me tú me tienes quillado bien porque tú me subes a mí y que, mira, por eso es que todo el mundo te odia. Pero anyway, eso es otro tema. Adivina. Manny, el problema es que yo creo que tú odias a los dominicanos. No, no odio a los dominicanos. ¿Y por qué entonces tú atacas tanto a los dominicanos si tú eres dominicano? Lo que pasa es que yo critico el manejo del dominicano. Critico el manejo del dominicano. Que no es bien, pero no hablemos de eso. Adivina. Chantal, ¿verdad? Sí. ¿Tú sabes por qué también ella está muerta? Porque el Estado dominicano, al ser una jungla, no le dio garantía a la vida de esa dama. Con un papelito nada más que existía de orden de alejamiento, pero no le dan seguimiento. El papá lo sacó. Andy, dime, hay problemas, loco, en el país y va a seguir pasando. Y va a seguir, eso va a seguir pasando. Entonces, por eso te pregunto. Píchamela. ¿Qué tú crees que debería de hacer el gobierno dominicano para que reduzcan los casos de feminicidio? Mira, el gobierno puede hacer muy poco. Muy poco, Andy, porque en RD hay un problema muy serio. Mira, allá hay mujeres que porque tú no le des ñema, se quillan contigo y van al destacamento y van a la fiscalía. Andy me dio 3 meses de una vez. De una vez 3 meses sin investigar. 3 meses de una vez. ¿Qué hace ese hombre, Andy, que inocente porque la mujer lo acusó falsamente con 3 meses allí metido, pasando pila de trabajo? Cuando ese hombre sale, ¿qué hace? Se llena de odio. Entonces, es un problema. Pero eso solo aplica para la gente pobre. ¿Por qué no se lo aplicaron a él cuando le pusieron la querella de los tiros? Porque el sistema no sirve. Andy, yo digo que RD es una jungla y se quillan conmigo. RD no es un país. Eso es un chin de tierra ahí con gente y haitianos al lado. Cuando Omega cayó preso, Andy, hay un problema social, manito, muy fuerte, que muchos dominicanos lo ignoran. Omega nunca le dio a la mujer. Omega nunca le dio a la mujer. Omega hizo 2 años, Andy, preso. ¿Qué dijo la sociedad? Jenny Berenice se cogió con Omega porque es un artista. Y se puede creer. Porque si cae preso otro, nadie lo sabe. Pero cayó preso Omega por una mujer. Omega se chupó 2 años. Entonces, Andy, es muy difícil hoy día que la República Dominicana haya un paro, o un control sobre los feminicidios. Porque, por ejemplo, mira, Jenny Berenice se fue con Omega, ¿verdad? Lo dejó ahí 2 años preso. Pero este no duró 1 semana preso. O sea, que la misma sociedad es que se encoge con el Ministerio Público. O sea, hay un problema muy serio en la República Dominicana, brother. Jenny Berenice trabajó. Omega cogió su cárcel 2 años y pico. Aprendió. Pero este para duró fue 1 semana preso. Porque fue la familia a sacarlo. Y si no lo sacaba la familia, la misma familia afectada va a decir, oh, se cogieron el gobierno, se cogieron con esta y se cogieron. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, mientras no haya un balance razonable, Andy, lamentablemente, mañana van a seguir muriendo más mujeres. Esperamos en Dios. No hables de Dios tampoco, no me gusta esa vaina. Que no sea así, no, porque yo respeto que tú no creas en Dios, pero tú tienes que respetar también mi creencia, ¿verdad? Y mi creencia es creer en Dios. Tenemos que hacer otro video hablando de eso. Hablando de ese tema. Sí. O sea que es un tema muy profundo, ¿verdad? Es demasiado. Claro. No, que te voy a romper. Sí. Pero ahí yo te voy a traer un pastor, mejor otra vaina. No, no sé. Tú y yo mejor. ¿Tú y yo? Sí, ok, bien. Esperamos en Dios de que este tipo de cosas no sigan pasando en República Dominicana. Nota, mira, yo creo que el gobierno dominicano, ¿cómo mejora esto? Bueno, pues llevando charlas a las escuelas, enseñándole a los niños de que esto es un hecho que está pasando real. No lo podemos ocultar a nuestros niños, o no niños, jovencitos, digamos, los jovencitos que están en high school, ¿verdad? En la secundaria. Sí. Esos muchachitos que están en el bachiller, deberíamos de tener una persona como si fuera una materia que fuera por lo menos una vez al mes a hablar de este tema del feminicidio y por qué es tan importante de que ellos sepan esto para que la tasa de feminicidio en nuestro país baje, porque en Latinoamérica nosotros encabezamos. Muy alto, muy alto, demasiado país, alto. Si no es el segundo, el tercero, nuestro país encabeza. Es el primero. El primero, Andy. La lista. Andy, el primero en feminicidios y el primero en baja educación, loco. Claro. Entonces, esta cosa hay que corregirla. Yo creo que si el gobierno dominicano hace esto de llevar charla a las escuelas, quizás, no voy a decir tampoco que esto sea el remedio o la cura, pero quizás uno, dos, tres muchachitos de 100 que escuchen esto y en algún momento les pase por la cabeza acabar con la vida de su pareja o su expareja o quien sea que sea, diga, pero bueno, el profesor Manny una vez me dijo a mí que no se podía matar a una mujer porque las consecuencias eran graves. Pero Andy, no simplemente vamos a limitar que sea la educación en la escuela, también los padres. Señores, usted y yo conocemos a nuestros hijos más que los maestros en la escuela. La educación empieza en la casa. Al hijo mío tiene ya 17 años y yo lo he educado muy bien y lo conozco bien. Y yo le he aconsejado a mi hijo, al hijo mío, que tiene noviecita, y yo le he dicho a mi hijo, si tu noviecita no quiere más, no la forces. Y si tú ves que ella hace cosas malas, extrañas, que a ti no te gustan, tampoco la golpees. Y se lo repito cada vez. Ya tiene 17 años. Entonces, la educación es la casa. En la escuela ya es otra educación. Porque en la escuela están con tu hijo 6, 7 horas. Pero tú tienes 15, 16 horas con tu hijo. Así que vamos a dar educación a los hijos de que no golpeen a las mujeres y que se porten como tienen que comportarse. Y darle valores y principios. Claro que sí. Vida real. Queremos, en nombre de nuestro canal, nuestra plataforma, Andy Show HD. Claro, queremos mandarle la condolencia a los familiares de Chantal Jiménez, a todas las personas que se han visto afectadas en este caso, sí, a sus amistades, a la familia también del muchacho, que no tiene la culpa de lo que él haya hecho, ¿verdad? Lamentablemente, a los hijos. Que también han sufrido mucho y no tienen la culpa de que su papá haya cometido una estupidez así de esta magnitud. 3 hijos de Queremos joven. Decirle que nuestros corazones están con ustedes y esperamos de que, como dije en lo anterior, este tipo de cosas, usted que está viendo este video, si usted es varón o es mujer, porque también pasa de que la mujer mata a los hombres, usted tome conciencia y sepa de que esa no es la salida. Mejor vía. No es la salida. No, es imposible. Si tú, mujer u hombre, ya sientes que no puedes estar con tu pareja, señores, simplemente hablen, déjense. Señores, Andy Show, yo tenía la muñeca y nos dejamos, hablamos. Y hoy día lo llevamos súper bien. Y ya. Chévere. Hablen, pero nunca le hagan daño ni a tu esposa ni a tu esposo. Déjense y ya. Chévere. Manny, qué placer tenerte de nuevo. A ustedes que están ahí siguiendo este contenido. Déjame decir mis redes, Andy, mis redes. Claro, síganme. La van a poner. Claro. La van a editar. Dale. Señores, síganme en @MannyOrtiz_oficial. Les voy a dejar el link directo aquí debajo de Instagram para que ustedes vayan y sigan a Manny. Le den el apoyo ahí en las redes sociales, que creo que perdió una cuenta. Que sí, iba a casi 100,000 y pico seguidores y la perdió. La perdí, sí. Pero vayan y sigan a Manny. Les voy a dejar la descripción aquí debajo. Manny Ortiz, Andy Show HD de la vuelta. Estamos activos. Y atención, otra cosa. Para booking, lo que sea, 347-375-6059. Atención, otra vez. Otra vez, tío. Estamos activos. HD.